Yo solamente quiero aportar que todos estos cursos de sensibilización, de información y de formación que contemplan esta serie de acciones en políticas de igualdad forman parte de una estrategia clara del Gobierno municipal. Desde que Carolina asumía la responsabilidad del área y yo al frente de toda la corporación, teníamos muy claro que todos aquellos fondos estatales, en este caso como las transferencias del Pacto por el Estado, todo lo que podíamos hacer en defender a las víctimas de violencia de género y todos los pasos que pudiéramos dar en las políticas igualitarias tenían que tener una base primordial en la propia casa consistorial. No se podía tener un discurso de casa para afuera, de un discurso de atender a la población, que están muy bien las campañas de sensibilización o de publicidad o el merchandising que se hace muchas veces, pero que era muchísimo más importante, interesante y necesario que armáramos la casa. En ese aspecto, en materias de seguridad, que también me toca ocuparme, ya dimos ese primer paso para firmar el protocolo entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero aún así, la mayor deficiencia encontrada en la casa consistorial tiene que ver precisamente con la coordinación entre las áreas municipales. Esta es una parte importante de la valoración de este esfuerzo que nos va a permitir que a partir de ahora y de la presentación de estas primeras acciones que van a tener continuidad, porque eso es algo también que queremos anunciar, no estamos anunciando algo que haya acabado, todo lo contrario, estamos anunciando y vamos a dar resoluciones y pautas de lo que ya es una realidad, pero sobre todo para anunciar que vamos a seguir y a darle continuidad a este trabajo y a este esfuerzo, que como digo va a generar unos cimientos claros en las políticas igualitarias del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que durante tantos años de historia siempre ha sido un referente y ahora vuelve a serlo. Un año más desarrollamos las acciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y por la Igualdad, con acciones específicas, como bien ha dicho el alcalde, porque este gobierno entiende que todo lo que esté relacionado, o es así, no es que lo entienda, es que es así, con la igualdad de género, forma parte de las políticas esenciales y diferenciadoras de este gobierno y forman parte de la justicia social, con lo cual lo asumimos de una forma prioritaria, esencial y preeminente en todas las áreas del ayuntamiento. El año pasado se desarrolló con la implementación de los puntos violeta y las acciones del Pacto de Estado del año pasado han tenido continuidad y transversalidad, que es lo que nosotros pretendemos, que la igualdad de género pues sea transversal y esté implementada en todas las áreas del ayuntamiento, habiéndose asumido por las áreas correspondientes la implementación de los puntos violetas en la celebración de los eventos que sean necesarios, con lo cual se le dio continuidad y se integró en las áreas implicadas. Este año se ha optado por el Centro Municipal de Mujeres y por la concejalía por el desarrollo de todo un abanico de acciones formativas y de sensibilización que garanticen la transversalidad dentro de la propia institución, que los técnicos estén formados, sensibilizados para asumir y poder derivar y poder dar respuesta a posibles situaciones que puedan suscitarse de violencia de género, pero también unas mesas de trabajo específicas, interáreas, transversales, para la implementación de las políticas de igualdad y de la sensibilización y de la formación en este sentido de la igualdad de género. Como bien han dicho antes el señor alcalde y la señora concejala, desde un principio, cuando se pone en contacto desde el área de la mujer con una propuesta ya consolidada y clara de lo que querían trabajar, en la que la transversalidad, en la que la sensibilización para impulsar otras acciones que vayan enlazadas a la continuidad, a establecer mecanismos de trabajo en común y a la rentabilización de los recursos municipales para ofrecer una atención integral a la ciudadanía que garantice el derecho a la igualdad de género y la prevención de violencia de género, las tres líneas estratégicas que han seguido. Por una parte, formación, incidiendo en la sensibilización. La segunda línea, la consolidación, la conformación de mesas para trabajo transversal de las distintas áreas. Y la tercera línea, que es la creación de material para sensibilizar, para informar
a la ciudadanía en general y al personal municipal de los recursos que se disponen.